Amigos, de hecho con amor, el día de hoy me encuentro con un actorazo que está representando a Pedro Infante en la nueva serie, se llamaba Pedro Infante, él es Mario Morán. ¿Cómo estás Mario? <laughs> Necesitamos un público Exacto. detrás, ¿no? Ya, que hablaba no, ¡Eh! ¡Eh! Muchas gracias, público. Pues muy bien, muy feliz de pues, estar aquí en este espacio conociéndote con, se llamaba Pedro Infante, ¿no? que es lo que vengo a contarte, a platicar. La nueva serie de VIX, que la se acaba serie. de estrenar el primero de diciembre. Sí, estamos de, de fiesta, porque Ajá. pues ahora sí que ya está viendo la luz este bebé, que mucha gente, estamos detrás de este proyecto, de, y bueno, con Rubén Galindo, que es el productor, Ajá. él cuenta que llevaba cinco años eh, en la investigación, haciendo todo el trabajo con el biógrafo que fue Sergio Quintero, y se atrevió a, tra a traerse a Alejandro Basano que es el director que dirigió es uno de los directores de la casa de papel y pues eso también mucho más eh, emocionante para mí como actor el claro. poder, eh, trabajar con directores así con Felipe Alba que es el director de fotografía si tuvieron la suerte de ver algo entenderán el, el gran acierto que es haber traído a estos señores para que se viera cómo se ve la serie Ajá. y pues muy feliz no eh, agradecido con la vida de, de poder ser yo el elegido para representar a este ídolo tan querido. Sí. Y pues un gran ídolo, ¿no? Claro, oye Mario, a ver, yo tengo muchas dudas, pero me gustaría empezar porque me contaras un poco de la historia de Pedro Infante y de qué se trata la serie. O sea, yo sé que es de su vida, pero ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esta serie? Pues... Eh... Yo sabía de Pedro Infante, como todos los mexicanos, ya por el simple hecho de ser mexicanos, uh -huh. ya tenemos en el ADN eh, pues, sab saber quién es Pedro Infante. Ya crecimos <laughs> inevitablemente con su música y alguna vez pues, hemos visto sus películas, pero nunca había profundizado en, en, en el personaje y la importancia que, que tenía. ¿no? Yo veía las películas con mi papá o de repente cuando viajábamos road trips, eh, él ponía los cassettes y. Y yo era como de, ah, bueno, la música de mi papá, ¿no? O sea, uh -huh. Pero nunca había puesto, no, no le he puesto atención. Y ahora, con, este, con esta edad, esta nueva conciencia, eh, observar quién era Pedro y sorprenderme también eh, de quién era Pedro, pues me hizo conocer ahora al ser humano, ¿no? Que se estaba atrás de, de esta cara o de esta figura de ídolo, ¿no? Que muchas veces, eh, al ser ídolos, ¿no? O, o, o personas tan importantes, Idealizamos sus vidas y se nos olvida que pues, son igual que nosotros, ¿no? Sí. O sea, que, que al fin de cuentas también sienten las mismas emociones, también se sienten en algún momento frustrados, dolidos, inseguros, ¿no? A pesar de él siempre ser un hombre con mucha gallardía, ¿no? Como muy seguro de, de sí mismo, pues también tenía inseguridades, tenía dolores, ¿no? Frustraciones. ¿Qué le dolía a Pedro Infante? Pues él siempre tuvo un, un gran vacío o nunca se sintió tan completo porque la mamá. Fue muy dura con él, ¿no? uh -huh. Entonces todo el empuje que él eh, tuvo en su vida fue pues para compensar a la mamá, ¿no? La mamá siempre se la pasaba comparándolo con los otros hermanos. Porque eh. además tenía 14 hermanos, ¿cierto? Sí, sí, o sea, sí. era una familia muy eh, grande. Muy, muy grande. Y pierde él a, su, a su hermano menor. Eh, Pedro, esto sí es real, se iba con el, el papá a trabajar a bares, ¿no? Uh -huh. Y la mamá le dice a Pedro que por favor regresen a tiempo y que no se queden... Eh, en la jerga, ahí en el bar, eh, porque necesita el dinero para las medicinas, ¿no? Y no llegan porque se pone una borracha del papá, obliga a Pedro a quedarse con él, y cuando regresan, eh, regresan con la noticia de que se murió el, el, el hijo. Entonces, por, eso, por esa situación, una cosa que yo no sabía de Pedro Infante, y yo pensé que sí era, por uh -huh. todas las películas que lo también, que no tomaban una gota de alcohol, justamente por esta situación le promete a la mamá nunca... Eh, volver a, a probar una gota de alcohol también al par por ejemplo que yo no sabía que era diabético no mm -hmm. o sea fue el primer actor que impuso o más bien puso el ejemplo de tener una vida saludable de ser un actor eh, con una corporalidad ya trabajada pero era justamente eso eh, impulsada por un dolor que era la enfermedad de la diabetes no entonces toda su grandeza siempre fue impulsada por momentos muy críticos y muy fuertes en su vida, ¿no? Él nunca se, él nunca escribió ninguna canción de las que cantaba, él más bien era intérprete. Todos los autores era eh, Agustín Lara o Manuel Esperón. Eh, bueno, todo, eh, muchos autores y si él era intérprete. Sí tenía, digamos, como el, el, la amistad, ¿no? Por ejemplo, con Agustín Lara, de decirle, oye, es que quiero que escribas una canción para Irma, ¿no? Dorantes, ¿no? ¿no? Entonces le contaba un poquito de más o menos qué quería, que dijera. Pero él realmente su donar a la interpretación. Ok. Oye, ¿y la vida amorosa de Pedro Infante? Quiero que me, que me chismees un poco de la serie, porque a todos nos interesa la vida amorosa. Sí, pues. Pues como todos saben, era un. Galán. Un personaje y era un galán, ¿no? Y algo que yo le admiro y que yo no sabía, ¿no? Porque todo el mundo lo tachamos como el mujeriego, ¿no? Como el encantador y eso. Y hay muchos hombres, ¿no? Pues en la época que lo que logró Pedro Infante era encantarle a todas las mujeres de la época y que los hombres quisieran ser como él, ¿no? Uh -huh. Y ciertamente hay muchos hombres que eh, siguen sus pasos, pero hay una cosa que tiene Pedro que le falta a todos los demás, que es ser honesto, ¿no? Uh -huh. Entonces él, yo siempre digo que era un hombre más adelantado a su época, uh -huh. eh, tenía una relación abierta, por ejemplo con, con la primera esposa, la primera esposa le dice, métete con quien quieras, ¿no? No pasa nada, pero yo siempre voy a ser la esposa, ¿no? Entonces él era honesto con todas, ¿no? Entonces de repente era como de que, ay Pedro, pues que ya me enteré, de no sé qué, sí, pero pues que sí soy yo, ¿no? Ajá. O sea, yo eh, nunca era un patán, nunca fue un violento contra las mujeres. O sea, ya solo... no entendí. entonces si ¿sí era sincero con todas de que solo quería jugar o solo quería divertirse. Pues no quería jugar, realmente se enamoraba, pero les decía que él, pues se debía a muchas mujeres, entonces... <laughs> eh... Creo que estoy entrando en conflicto porque sí. yo soy feminista y ahorita sí, creo claro. que... Creo que ya podemos ver las mujeres de, desde otra perspectiva, este tipo de historias, ¿no? Claro. O sea, claro, está muy interesante conocerlas, pero Sí, pero no tiene nada que ver con el tema feminista ni machista uh -huh. esto. Creo que todos los seres humanos somos libres de ser como queremos claro, ser, ¿no? Claro. Por ejemplo, una mujer, yo conocí mujeres que son igual así, ¿no? Que te dicen, "¿Sabes qué? A mí no me gusta la monogamia, no te, claro. no te vayas para allá." Yo soy así, ¿no? Y bueno, no tiene nada que ver con el género, pues. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que tenía Pedro, que sí lo tachamos como el macho. Ok. Pero era honesto, no era un patán, no era un violento contra la mujer. Eh, no escondía, no engañaba. Y eso es algo que, pues, yo se lo aplaudo, ¿no? Al fin de cuentas, por la época también que era. Claro. O sea, en esa época era muy fácil decir, ay, quiero mujerío, no sé qué. Pues sí, pero era, no era el mujeriego que conocemos ahora, violento, o que claro. hace todo escondidas, o que es narcisista, por así decirlo. Claro, ¿no? claro. Entonces, pues él era así. Yo creo que una persona tiene el, el derecho de ser como quiera ser mientras sea congruente con el discurso y como, con sus actos, ¿no? No, y al final del día, si una pareja, ambos están de acuerdo, exacto. pues digo, esos sí, son exacto. los acuerdos de la pareja. Oye, entonces, a ver, su primera esposa le dice: Yo soy la mujer puedes ir ahí a divertirte pero yo siempre voy a estar y qué sucede sí qué sucede pues la primera mujer hace segunda, que imagínate la época no uh -huh. voy a tocar fibras sensibles en el uh -huh. tema de feminista Tú, y obviamente a mí me toca defenderlo <risa> <risa> pero eh, qué sucede que Pedro con esta herencia pues heredada de creencias no uh -huh. porque nosotros Ahorita hay personas que me han preguntado, pero cómo hicieron esto? Sí, pero en frente un pederasta, ¿no? Cerrar niñas, ¿no? Digo, obviamente si lo juzgamos con los ojos de esta nueva conciencia, ¿no? Del siglo XXI, uh -huh. con este esta ola del feminismo, del eh, pedir, pedir igualdad de género y todo. Claro pues obviamente veremos un chingo de... Cosas. De cosas, pues, que ya no estarían bien en esta época, ¿no? Claro. Pero al fin de cuentas, la vida es una película, y en ese momento, en esa historia, así era la vida. Claro. Todos funcionaban para que fuera así, las mujeres están de acuerdo, eh, las mujeres ya se estaban casando, ya ni siquiera lo decían ellas, ¿no? Uh -huh. Lo decían las familias, los papás, de tú te casas con él y tú con él, ¿no? Por muchos intereses familiares. Y en este caso, pues, Pedro tiene eh, eh, Lupita Torrentera o Irma Dorantes... Esa cosa de que las eh, conoció a los 13 años, 14 años, que yo digo, ay, claro, ¿no? O sea, yo, Mario, no, no hay manera, ¿no? Pero o sea, bueno, manera. es que ahorita ni siquiera se podría. Ahorita ahorita no, lo, ni sabemos ni que quisiera, es un delito. ¿no? Pero, claro. a ver, no nos tenemos que ir tan lejos. Por ejemplo, mis abuelos todavía se casaban, digamos, a los Por 17, acuerdos. 18 años. Eso. Entonces, esto es algo muy reciente que, qué que bueno que estamos despertando en conciencia. Pero, más allá de eso. Me encantaría que me contaras cómo fue el desafío para ti como actor de interpretar a Pedro Infante. Pues justamente fue ser Pedro Infante, ¿no? Toda esta, esta idea que Ajá. tenemos socialmente de quién era Ajá. con eh, ofrecer la idea que yo, mediante mi interpretación, puedo haber encontrado de él, su ser humano, ¿no? Porque todo el material que existe en ya sea en internet o en los libros, pues uh -huh. es, es a partir de un personaje que le interpretaba, claro. ¿no? Pero hay muy pocas entrevistas o, perdón, videos que, que te muestran realmente quién era o cómo hablaba, ¿no? ¿Y cómo y, fuiste buscando esos hilos? Eh, pues observando, ¿no? O sea, yo dije, pues yo soy actor, yo entiendo que todos mis personajes que he interpretado, pues tienen esencialmente algo de mí, Ajá. ¿no? Y es mi energía, es mi mirada, es mi voz. Entonces, observando, viendo tus películas, todos los días me echaba tres películas o dos mínimos. ¿sí? Ok. Eh, escuchando todo el tiempo, o sea, fue un año de preparación escuchar todo el tiempo eh, Pedro. Si quería escuchar música en la camioneta, en el gimnasio, tenía que ser de Pedro, ¿no? Ok. Eh, leyendo los libros que hay sobre él. ¿Tú eh, cantas en la serie? En algunas, algunas canciones, sí. Uh -huh. Las que son a capela las canto yo. Las otras, pues bueno, términos y decisiones que no me corresponden a mí. <laughs> me quedo frustrado, obviamente me hubiera gustado a mí cantar todo, Ajá. pero bueno, hay que confiar en, en la visión del productor. Claro, claro. Oye, eh, ¿qué pasa? O sea, sabemos que a Pedro le encantaba la aviación. Sí. ¿Qué pasa? Cuéntame un poco del final de Pedro Infante, de este accidente, sí, cómo pues, muere. Él tiene una gran virtud, que uh -huh. es no tener... Límites y no, para él no existen los nos, no, él siempre todo se puede y todo va por él. Y yo creo que también esa, esa gran virtud fue su gran eh, defecto, ¿no? porque bueno, él tuvo siempre la pasión de volar desde niño, porque iba con el papá al cine a ver las películas de Tom Mix, que era como un superhéroe ahí, eh, humano ¿no? en esa época, y él era amante de los caballos, de, la, de, las, de los aviones. Y finalmente cuando él empieza a realizarse y tener recursos, busca eh, tomar eh, cursos, eh, formarse como piloto. Y bueno, ya todo el mundo sabemos la fortuna que, que hizo. Él llegó a tener su propia aerolínea. Él era dueño de TAMSA, que era una aerolínea pues, muy activa, eh, no de pasajeros, sino de carga. Y entonces cuando él tiene, se siente obligado a regresar en, en, en un tiempo a la Ciudad de México a, a resolver su problema de bigamia. Que esa es otra, ¿no? Él sí se casa dos veces, pero él no sabe que el divorcio que estaba era ilegal. Fue un, un, una, una movida chueca del, del gran villano de su vida, que es Matuk, ¿no? Que fue su representante y el que lo, se aprovechó de él, ¿no? Y él, en la buena voluntad de sí cumplir con su palabra con María Luisa, que era la primera esposa de voy a ir y arreglamos todo por la paz Ajá. y no pasa nada pídeme lo que quieras y te lo doy eh, pues él eh, decide subirse a un avión el cual se le informó antes de que no estaba listo ¿no? Y que sí si, se le informó sí informó que no estaba listo que tenía mucha carga y en esta actitud que yo creo no hay muchos mitos alrededor de Pedro que sí se murió que sí lo congelaron que sí lo que sí lo encerraron que sí no yo creo que sí se murió nada más que hay una parte de de la población de nosotros mismos que es una parte humana no de todos estos grandes ídolos que nos cuesta trabajo aceptar la muerte no nada más de ellos sino de claro, nuestra familia no claro. Entonces buscamos una, un, una salida de no no se murió sí seguramente fue otra cosa no pero claro. realmente las grandes virtudes de Pedro fueron lo que lo mataron también el decir mí, qué me va a pasar no imagínate llevaba dos o 100 aéreos antes del de, de tercero que lo hizo morir y él tenía una frase muy popular que era, la muerte me pega los dientes, ¿no? Entonces, yo creo que el, el no tener límites fue su gran eh, desfortunio, ¿no? De decir, ah, ¿qué me va a pasar a mí? No, 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 ya me tengo que ir, ¿no? Y pues sí pasó. Lamentablemente. Y, y a ver, retomando un poco, entonces tú fuiste, bueno, escuchabas música de él, veías sus películas, ¿Tuviste algún problema mientras grababas la serie de que no sabías cómo interpretar algún capítulo o algún... algo en especial? Pues tuve el gran problema de mi vida, que fue vivir la muerte de mi madre. Yo, el año que me preparé, pues me preparé en un hospital, en medio de, de gritos, dolores, fentanilos, morfinas, un cáncer terminal muy fuerte para mi madre, y finalmente muere un, un mes antes de yo empezar las grabaciones. Yo no entendía por qué la vida me, me estaba poniendo estas dos misiones, por así decirlo, porque me, me daba lo peor de mi vida con lo mejor. Y, y encontrar eh, un para qué también ha sido muy mágico, porque he encontrado un Pedro dolido, ¿no? frustrado. Imagínate, él pierde, él toda su vida fue un soñador y, y quiso ser padre. ¿eh? Para los hombres de esa época, el ser padre o ser madre también para las mujeres era uh -huh. sinónimo de realización ¿no? o uh -huh. de éxito. Y él con la primera esposa, que la esposa lo engaña todo, todo el, el tiempo que estuvieron y le lo oculta, que ella era estéril, que no podía tener hijos, cuando él se entera, pues fue muy fuerte para él, ¿no? Y, y él le decía, pues si no se rejunta uno, para, pues si no, si, no hay, si no tenemos hijos, ¿para qué se rejunta uno, ¿no? Entonces le decía, tú no eres mujer, tú, yo no te quiero. Entonces, pero ella, por ella fue su manager lo hizo, ¿no? Uh -huh. Ella le dijo vámonos a la ciudad y ponte este bigote y ahora ponte este traje. Tú realmente Pedro estaba muy agradecido con ella, muy comprometido y entonces ahí es cuando ella le dice sabes qué no pasa nada, estate con quien quieras pero yo siempre voy a ser tu esposa, ¿no? Y él por obviamente por el agradecimiento y el compromiso que tenía lo acepta. Finalmente él conoce a Lupita Torrentera, tiene a su primera hija y al año se muere, ¿no? Entonces yo no, no tengo hijos no he experimentado ese dolor pero la vida me estaba dando pues un, el dolor más grande que yo puedo experimentar hay una anécdota que Pedro cuando graba la escena de Pepe el Toro uh -huh. cuando le lleva a Torito pues él tenía poco de haber perdido a su hija su primera hija García la Margarita y la técnica que él usaba y que le enseñó Sarita García fue Stanislavski que es recurrir a tus vivencias personales para ponerse al servicio yo personalmente Mario no me sirve esa técnica pero y poniendo en práctica lo que él hizo realmente, pues yo llegué a esa escena y dije, pues bienvenidos Stanislavski aquí, ¿no? Voy a poner al servicio mi dolor personal con, con esta escena, como lo hizo él. Y, y ahora ya, ya, ya la actuación era mucho más real, ya tenía yo la referencia de un dolor tan fuerte como pues, el perder a tu madre. Eh, yo creo que el perder a un hijo, pues puede ser un dolor hasta más fuerte, ¿no? Que no, naturalmente ya nos estamos preparando de ver uh -huh. morir a nuestros padres, pero un hijo no, ¿no? Uh -huh. Y él es, él experimenta eso, ¿no? Y experimenta la muerte de su padre, de su hermano, como te digo, ¿no? Entonces, pues todo ese paquete, ¿no? De yo vivir la muerte, eh, a veces yo decía, es que me estorba esta energía porque tengo que ser el alegre, tengo que ser el chistoso, ¿no? Pero fue justamente el punto medio que yo no entendía que la vida me estaba diciendo: Mira, confía en todo lo que está pasando, porque el personaje que estás creando tiene que tener ese, ese dolor en la mirada, las ojeras, eh, ese Pedro que no conocemos. ¿no? Que finalmente es el gran acierto de Rubén Galindo el haber eh, puesto esto en pantalla de podernos mostrar a un Pedro pues, que no todo era esa fantasía que tenemos todos de, de su vida la perfecta. Me da mucho gusto que puedan mostrar pues todas estas, esta otra parte, ¿no? De Pedro Infante y se me hace muy valiente de tu parte haber tomado esta experiencia o esta vivencia tan fuerte, que es la pérdida de tu madre. ¿Tuviste a alguien que te guiara, alguien que estuviera, no sé, fuiste a terapia, eh, algún director te tomó de la mano y te fue diciendo esto o tú solito fuiste intuyendo? que tenías que hacer esto, que podrías utilizar, por ejemplo, la técnica que dices de Stanislavski. Pues mira, gracias a Dios eh, he tenido la fortuna de poder eh, trabajar mi conciencia o mi eh, inteligencia emocional desde hace mucho tiempo, eh, también a causa de mi mamá. Mi mamá era una mujer muy inteligente emocionalmente, siempre fue como muy eh, interesada en saber mucho más de, de las creencias, no nada más con... con las creencias heredadas, ¿no? que en nuestro país el catolicismo ¿no? Uh -huh. es como lo que nos rige. Pero ella siempre fue como querer saber de los ángeles, de la metafísica, de los chamanes. ¿no? Entonces, eso para mí desde muy temprana edad me empezó a meter en eso. Y empecé a concientizar, yo percibo y ella también, eh, la muerte como el gran regalo de, de, de que nos espera siempre. Y el proceso de, de vivir la muerte con ella, pues obviamente en instinto fue muy doloroso, pero. Las pláticas que tenía con ella eh, eran muy bonitas, ¿no? Y verla que estaba tan emocionada de morir y todo eso me hacía a mí estar pues, la, eh, más en paz, ¿no? El saber que estaba clara y que ella me decía, yo no me voy a morir, pues ya al rato te veo, ¿no? Ya me adelanto y, y si Dios me regaló la oportunidad de que me mueran con cáncer, estoy agradecida porque me estaban el chance de prepararme, ¿no? Imagínate si me hubieran atropellado o algo claro. así. Entonces. Cosas tan locas es que yo decía, wow, o sea, gracias por la maestría que me estás dando, ¿no? Y sí, tuve la, for la fortuna de tener a un, mi coach actoral, que mm. al mismo tiempo también es muy brujita, ¿no? Es mm. muy chamana, astróloga. Y entonces, eh, fue una, un gran acierto poder estar con ella, porque obviamente me guió mi parte personal con la parte de poder descubrir a Pedro. Ella es una mujer increíble, igual es feminista, ¿no? Entonces, eh, <laughs> es muy loco poder pensar que una, una coach súper feminista que igual eh, eh, está muy metida en, pues, en, ese, en ese tema, con la energía de mi madre, ¿no? Que pues para poder interpretar al macho, 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 pues yo me doy cuenta que toda la energía que tenía para poder hacerlo era la, femeni la femenina, ¿no? Uh -huh. Y pues también una, una parte de eso también fue la decisión de usar falda en la premiere, ¿no? Por ah. decir, pues vamos a homenajear la parte femenina. Y que fue muy juzgado en redes porque, pues, toda la, la población. Pero a ver, explícame un poquito más. ¿Por qué llevaste una falda? ¿Qué significaba para ti eso? ¿O qué pues, querías decirle al público? Pues simplemente porque me gusta. ¿No? Yo puedo <laughs> decir que porque me gusta y ya si, le, si te, le, me escarbo en mí. Ajá. Pues sí, fue una forma de homenajear la energía femenina. Y también lo hice a propósito porque se ve que iba a causar revuelo en un sector muy chiquito de población, que son los que les está costando trabajo. Cambiar, que es algo muy loco, ¿no? Uh -huh. Porque me decían, ¿cómo te atreves a llevar falda si sí, eres el más macho de claro. machos, ¿no? Y yo decía, Pues no creo que en esta actualidad, con esta conciencia, estamos de acuerdo que ahora un traje charro pesa más que una falda, ¿no? Uh -huh. Porque si una actriz mujer hubiera ido con la misma falda que yo fui, seguramente no le hubieran dicho nada, ¿no? Claro. Pero como yo representaba a Pedro, pues yo también lo hice por marcar una diferencia. Una cosa es Pedro y una cosa es Mario, el que lo está interpretando, okay. ¿no? O sea, Pedro, pues sí, él era así, macho y así. Él. ¿no? Pero yo soy claro. yo y a mí me gusta esto, ¿no? Claro. creo que hemos trabajado mucho de, eh, hacia la apertura de, de la diversidad de gustos, no nada más de diversidad de género, ¿no? De gustos, ¿no? Entonces si yo me quiero poner labial o me quiero poner los un, aretes, claro. pues soy libre de hacerlo, ¿no? Claro. Y más bien la pregunta sería, ¿estuviste feliz con eso? Claro. Y, y si estuviste feliz, qué bueno. Y eso no depende de mi trabajo actoral, ¿no? Claro. Que es lo que, pues... Oye, Next Mario, time. te quisiera preguntar, ¿por qué es importante o qué, quiere, qué crees que los directores, los productores, ahorita justamente quisieron retomar la historia de Pedro Infante y sacar una serie? ¿Por qué? Porque es algo que pues, se le debía ¿no? a Pedro Infante, al fin de cuentas. Imagínate, pasaron 106 años y nunca se ha hecho algo sobre su vida. Se han hecho bioseries de otras personalidades eh, menos importantes, por así decirlo. Uh -huh. Eh, menos impactantes, ¿no? Y este gran ídolo de México, pues también no se había podido hacer porque la familia no había autorizado, ¿no? Los okay. dueños de la marca Pedro Infante, todo se, se juntó en este momento para que la familia dijera, ahora le va, uh -huh. ¿no? Eh, me enteré que tuvo que ver mucho también en la, la, la serie de, la película de Elvis Presley, ¿no? Ok. Eh, este, eso motivó también a Lupita a decir, sí, también quiero ver a mi papá ahí, ¿no? Ah. Uh... Y, este, y creo que estaba con un nivel muy, muy, muy bueno, que todos los fanáticos, el fandom de, de Pedro Infante que me he escrito por redes, está muy emocionado y muy agradecido también, ¿no? Porque eh, era un volado tocar a Pedro Infante, ¿no? Ajá. Podría salir o muy bien o muy mal, Ajá. y hasta ahorita es algo que estoy con mucha paz, porque todos son Parece que bonitas. sí, Entonces, está saliendo muy bien. Sí. Justo platicábamos antes de entrar al podcast, que mucha gente está buscando información sobre Pedro Infante, digo las nuevas generaciones que quizás no tienen mucho conocimiento, eh, donde yo me incluyo, <laughs> yo <también. risa> pero pero bueno está despertando una historia de amor y al final del día una historia de vida de alguien uh -huh. tan representativo de México, entonces me parece muy importante que tengamos que ver esta serie. Sí, tengamos que ver porque es justamente eso, ¿no? Nos brinda la oportunidad de de abrirnos la percepción de quién era Pedro Infante y no encasillarnos nada más en el charro claro. y machista y todo este y borracho no porque claro. ni era borracho ni ni tomaba ni tomaba no, porque, ¿no? <laughs> y pero saber que pues, desde niños iba siempre a las sí. cantinas a trabajar con el papá que era músico sí pues entiendes por qué también los borrachos no claro todo el tiempo borrachos <laughs> oye qué interesante Mario y ahora me gustaría tocar bueno ya hemos hablado un poco de ti pero ¿Tú estudiaste en el CEA, en Televisa? Sí, hice mi carrera Ajá. en el CEA, eh, ahora sí que la carrera base, uh -huh. y he tomado muchos cursos. He tenido la fortuna de estar en Madrid, eh, viviendo, estudiando ya en Coraza, que es un, una escuela que todos los colegas en algún momento queremos estar, ya tuve la fortuna de estar. Okay. Y pues bueno, es, es una formación como la medicina, ¿no? Nunca paras de, de estudiar, así que. ¿Es pues, tu primer bueno, protagónico? Solo sí. Ok. Sí, sí. Ok. ¿Y cómo te sientes ahorita? que viene para pues muy ti? Muy feliz. Este, pues muy feliz, ¿no? Todavía hay momentos donde no me la creo, uh -huh. ¿no? Eh, obviamente estaba muy nervioso por el recibimiento del público y encontrarme con puras miradas emocionadas de la gente que ya la ha visto y que eh, genuinamente me ve y me entrevista y se emociona, ¿no? De, sí, de, sí. Pero yo sé que es por Pedro, ¿no? O sea, la figura Pedro Infante causa mucha admiración y mucho amor. Y yo pues más que agradecido de, de que la gente ponga en mí esa mirada, uh -huh. porque me preguntaban, ¿te da miedo de que la gente te encasille ahí? Y pues no, imagínate si hubiera representado a algún narcotraficante o a un personaje que energéticamente no estuviera tan bonito, pues a lo mejor y sí, ¿no? Pero... Y al final del día el actor, o sea, ese es su trabajo, no interpretar, más allá de juzgar quién era. Exacto. ¿No? Sí, y encontrarme justamente con varios eh, datos bonitos y confirmar que... La grandeza de Pedro, pues, ahora sí era más de lo que teníamos pensado. Eh, entonces, me siento muy agradecido, pues, con la vida. Uh -huh. Con lo que te cuento a mi mamá, pues, obviamente yo siento que ella tiene que ver en todo esto, ¿no? Como energéticamente, siento que es un regalo de ella, ¿no? Y de, y de Dios, de la vida, de, de también brindarme la oportunidad de lo que he trabajado durante mucho tiempo, ¿no? Porque, uh -huh. pues, trabajando llevo apenas ocho años, pero... 12 años que llegué a la ciudad y que estoy macheteándole y tocando puerta y recibiendo muchos nos y que finalmente llegara la, la gran oportunidad que pues todo mundo en lo que nos dediquemos le pedimos a la vida que nos regale uh -huh. que no hay nada más difícil que la gran oportunidad y luego me ponen a Pedro Infante que es muy querido, ¿no? entonces me ponen más y luego la muerte de mi mamá y ya que pasó todo este huracán emocional y de retos eh, ver que la gente está recibiendo tan bonito... Pues ya ahorita me siento respirando, ¿no? Por fin así. Sí. Okay, gracias, Dios. O sea, no tenía que ser todo tan malo. <laughs> Oye, Mario, ¿tú tienes 31 años? Eh, tengo 18. Ah, no, eh, 30, 30, Ok. <laughs> me gustaría que le dijeras algo a todos esos jóvenes que estudian actuación, que tienen 18 quizás, que están en sus 20. Yo sé que no es un camino fácil. ¿Qué les dirías? O sea, ¿cuánto tiempo te tomó a ti tocar la puerta indicada? Eh, sé que has hecho otras películas, eh, pero este es tu primer protagónico. ¿Cómo es la vida de castings? ¿Qué tantas puertas se tienen que tocar? ¿Qué tan difícil? Cuéntame un poquito. Pues yo creo que, eh, lo, que lo que hay que saber de, desde el principio es que no hay una fórmula ¿no? para, para saber eso. ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tengo que estar perseverando? o neceando, ¿no? que eso es algo muy, pues una incógnita, ¿no? Que tanto es necedad y que tanto es eh, perseverancia, pero lo único que yo les puedo decir es que todas las carreras son difíciles depende a de dónde quieras llegar, ¿no? Como que siempre nos, yo a mí me tocó decirle a la gente que me preguntaba cuando iba a la prepa, ¿qué vas a estudiar, ¿no? Y yo le decía, actuación, ¡ah, órale, qué padre! ¿Y qué más? Y yo, pues son cuatro años de carrera, ¿no? Como que, que de 8 a ocho todos los días, ¿y ¿qué más? No voy a poder más. Este, me decía, no, sí, pero algo más, más más en serio, ¿no? O sea, por si no lo haces. Claro. Entonces, esa idea, y que, y que muchas veces, muchos la podríamos comprar, esa idea de claro, ¿no? Si no la hago, tengo que tener algo. Pero, pues yo no veo ningún doctor diciendo, voy a estudiar Derecho por si de doctor no la hago. Ningún abogado diciendo, voy a, hacer, a estudiar también Arquitectura por si de abogado no la hago. Yo creo que. Cuando la gente estudia medicina, estudia y se profundiza y trabaja de medicina, ¿no? Entonces, uh -huh. de doctor o de enfermera, lo que sea. Y lo mismo con la actuación, igual, igual con, con estas profesiones. Para mí me lo decía mucho eh, Cobo, Jorge Coronel me Si es que tú te crees mucho, ¿no? Y le decía, no, no, no me creo. Le digo, más bien yo estoy seguro que voy a trabajar en esto. Eh, y no lo veo por soberbia, le digo porque estoy trabajando y estoy estudiando y, y no estoy haciendo nada más ¿no? uh -huh. que eso. Y no tiene por qué no suceder, ¿no? Entonces, si quieres lo que quieres, pone todo tu empeño, todas tus ganas. Va a venir muchos obstáculos, va, va a venir momentos donde te haga dudar, ¿no? Pero es la vida poniendo a prueba para ver cuánto quieres lo que, lo que le estás pidiendo, ¿no? Qué bonito, Mario, qué bonito, qué bonita sí, historia. Muchas... Eh, mucho éxito. Me gustaría que terminemos una con la invitación al público uh -huh. para que vean la nueva serie, se llamaba Pedro Infante en VIX. Y. Una segunda cosa, me gustaría cerrar con tres cosas que tú te llevas de Pedro Infante que tú lo notaste al buscar este personaje, al representarlo en esta serie y que nos adelantes un poco de estas tres cosas. Así, ¿Tres cosas que qué? Que la gente no sepa, sí, algo okay. que tú descubriste de Pedro Infante y que digas, oigan, tienen que ver la serie porque fíjense que Pedro pasa esto o Pedro esto, a ver, cuéntame okay. algo. Tres pues, cosas. Pues tres cosas que yo no sabía y que me asombraron uh -huh. fue que. Te tocaba más de ocho instrumentos musicales, ¿no? Okay. Eso es algo que yo no sabía. ¿no? ¿Cómo eh, cuáles? Tocaba piano, acordeón, guitarra, eh, violín, eh, batería. Este, era director de orquestas también. Eh, otra cosa, pues el, el, el percibirlo también inseguro, ¿no? Uh -huh. Que pues, Pedro Infante nos da mucha seguridad y así. Es muy interesante eh, ver cómo una persona así también había momentos de mucha inseguridad y de miedo. ¿no? ¿Cómo cuándo? Eh, pues cuando llega a la gran ciudad, no, que eh, sumando a lo que me dices, no, del consejo que le puedo dar a la gente que estudia esto, pues él también llegó a la gran ciudad, también lo rechazaron de muchos castings, no, y lloraba y se frustró y ya él ya se quería ir, no, pero ahí tuvo a una María Luisa León que le dijo, pues cómo te vas a regresar sin haber logrado nada, ¿No? y uh -huh. le picó el orgullo y bueno decidió quedarse. Eh, imagínense que un ídolo así pues también dudó de él no entonces también lo hace más humano y la tercera eh, pues qué será pues eso lo, yo digo que el, lo que un hombre adelantado a su época no Ajá. que pues esta honestidad de quién era él no muy bien muy y, bien pues bueno no se la pueden perder por Vix estos ocho capítulos que se los aseguro que les va a faltar más capítulos. La gente que la ha visto me ha dicho, pero ¿por qué nada más van a hacer esta temporada, pues? Ah, nada más va a hacer esta ¿nada temporada. Nada más va a hacer esta temporada y yo creo que es muy loco que también una vez más Pedro Infante nos deja con ganas de más, ¿no? Entonces está bonito. <laughs> qué fuerte. Y qué viene para Mario. Adelántanos algo. Pues todavía no puedo decir, pero justamente el miércoles empiezo a grabar una novela para Televisa. Ay, qué padre. Pero no puedo decir todavía cuál. Ajá. Eh, pero ya la van a ver ese horario estelar. Nada ok. Más esto. Buenísimo. Sí. ¿Vas a ser galán? Eh, el galán pues ya no de puedo la novela ya nací así, ¿eh? Ya naciste, ya eres. Ya, ya. Oye, y en el tema personal no te pregunté, ¿soltero, casado, divorciado, con Todavía no. No, 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 Escriban que a Julio yeah. Espinosa, ¿no es cierto? <laughs> no, estoy eh, soltero, sin hijos. Ajá. Como te digo, pues vengo de un proceso gustan? ¿Cómo te gustan? gustan? Grandotas, chatoras, chiquititas. La no, verdad. <laughs> este, pues no tengo un estereotipo definido. Okay. Realmente yo creo que es más de energía cuando conectas realmente con una persona mental, emocionalmente y aparte sientes atracción física. Dios mío. Pues. Que. Obviamente ya pasamos por la hormona de la, de la adolescencia y ya vimos que pues el físico no lo es todo. Entonces es muy, muy importante para mí conectar primero pues mentalmente y emocionalmente antes de pensar en otra cosa. Uh -huh. este, no te puedo decir si morena o rubia, porque pues. Oye, ¿y um, tú crees en esto del poliamor o relaciones abiertas? Pues sí, claro que Mario? sí, sí, sí. Creo que todo está en la comprensión. No hay nada malo ni bueno, la vida es neutra y lo que tú quieras mientras no lastimes a nadie, principalmente a ti, ¿no? Y a alguien más, pues con eso está más que suficiente, ¿no? Buenísimo. Gracias por abrirnos gracias. tu corazón, tus historias. <laughs> Los invitamos a todos a que vean Se llama Pedro Infante por, por Vix. Vix. No se la pierdan. Pa. Hasta la próxima.